¿Estás grabando en serio? ¿Eh? Pará, ¿D'Artagnan? D'Artagnan. D'Artagnan. Yo soy Trecamán. Trecamán. Mosquetero. Bueno, vamos a hacer la presentación, Juan. Bueno, se la regó. Estamos en el laberinto. Sí. Esto es inédito. Bueno, vamos. Dale, estamos bien. Estamos viejo. Estamos bien. Espectacular. Andá a recortar. Hasta hay pedazos que te sirven de ahí. Sí. Vamos de vuelta. Este es D'Artagnan. Y los tres mosqueteros. ¿Dónde estamos? Y encima la avispa. Se cayó Antonio la avispa. Vamos. ¿Largo yo? Sí, ¿largo yo la presentación? Sí. Bueno, esto es medio extraño, no es lo común en fanáticos, pero nosotros nos queríamos dar un gusto antes de que se vaya Pancho para Buenos Aires. No, y ponemos a Juanito, está Bruno, estoy yo, equipo completo, decidimos venir a dar una vuelta por el laberinto que nos parece que es sensacional y es uno de los monumentos vivientes que tiene la comarca andina. ¿Te parece si vamos? Yo hice todas las presentaciones. Sí, si a la vuelta no está alguno de nosotros, no. Nos perdimos por ahí, adentro, que nos vengan a buscar, ¿no? Sí, el grito de llamada por si no nos encontramos, ¿cuál es? Ahí está, listo. Después... Vale, sale. Sí, va. Eso se va a escuchar. Vámonos para adentro, vámonos para adentro. Yo dejo el micrófono acá. Estamos con Dori Romera, una de las dueñas del laberinto, con Claudio Levis. Bueno, muchas gracias por dejarnos entrar a tu laberinto. Gracias. Bueno, contanos de qué consiste. Lógicamente es un laberinto, pero está hecho de una manera particular. Tiene el laberinto hace 18 años que lo plantamos. Está compuesto de 2100 pinos, no pinos, en realidad son cupresus, arizónica y macrocarpa, que uno le da los tonos más verde a limonado y el otro los tonos azules. Ah, mira. Y el otro y los parches que fuimos haciendo están con Oregón. El laberinto es, bueno, el más grande de Sudamérica. Uh-huh. Pasó a ser el más grande de Sudamérica y el cuarto más grande del mundo. Son tres especies exóticas de la zona, ¿no? Claro, las tres. Claro, las tres. Sí, no son nativas. ¿Y esa medición de que es el laberinto más grande de Sudamérica es...? Hay una entidad, pero si no, el laberinto más grande de Sudamérica era el laberinto de Monte Carlo de Misiones, con 4.200 metros cuadrados. Ese fue por años el más grande de Sudamérica. Está plantado en un parque donde se hace la fiesta de la orquídea y tiene, está hecho con planta de té. Ah, mirá, estuvimos ahí, es lindo, es muy lindo el lugar todo y era el más grande. Y nosotros, el nuestro mide 8.500 metros cuadrados. ¿Hasta que llegaron ustedes? Hasta que asomamos la nariz a nosotros. ¿Y qué fue por qué se les ocurrió plantar y diseñar el laberinto hace 18 años? Y mi marido es un copado total de los laberintos. Y además, bueno, por una cuestión mística también. Yo sí hago el chiste siempre, a quien paga terapia y a quienes hacemos laberintos. En realidad el laberinto, en ese momento estábamos muy metidos en todo lo que era la Kabbalah y tiene una analogía con el árbol de la vida de la Kabbalah. Así que ahora tengo unas fotos aéreas alucinantes que hicimos la semana pasada, que contratamos la avioneta y te la vamos a pedir. Y Claudio Loruso sacó unas fotos muy copadas de arriba. Así que ahí se ve bien el diseño, el diagrama que tiene toda esta forma. ¿Hay algunas imágenes que se ve bien claras? Sí, en el Bing, en el Bing Maps, ahí sí se ven bien. Bueno, tiene una particularidad, porque uno entra, tiene como una primera etapa, después el centro se abre. Se abre, que es como en la parte el cardíaco, que es donde uno respira, se abre. ¿Por qué se le dio así? Claro. En realidad hay una parte concreta de decir, bueno, todos los laberintos en los que anduvimos son muy encerrados. Y siempre está esta cosa del laberinto. Tienen un pulmón, digamos. Claro, y camino, y es medio estresante.
Y la idea nuestra fue hacer algo, primero caminos más abiertos, sí, y llegar a espacios que te dejen respirar y que te permitan disfrutar del paisaje además. Y no estresarse en esa cuestión lúdica un poco del laberinto. Querer salir, sino disfrutar el laberinto. En la vida dicen que la analogía se hace del laberinto con la vida, pero en la vida no tiene espacios en los que momentos de, se da relax y de respiro y mirar y gozar. En cuanto a la altura, tiene de 1,80, ¿no? Sí, 1,80, 1,90, depende. Y tiene su explicación también. En realidad, bueno, tiene una forma, el tema de la altura, lo que hicimos fue, el ancho de los caminos y la altura es que cuando da el sol, sí, no proyecte sombra porque se empieza a secar. Son muy sensibles. Para la misma manutención del... Claro, ahí es una cuestión práctica. Sí. O sea, si proyecta sombra permanentemente, entonces decíamos, bueno, el camino tiene que tener 1,10, 1,20 como poco, y el claro, y 1,80, 1,86 para que no proyecte sombra y vaya secando las partes de abajo, que eso también lo vimos en los laberintos en los que anduvimos. Por lo que veo, recorrieron unos cuantos laberintos en Argentina, en alguna otra parte del mundo. Sí, yo anduve un poco en Europa en algunos laberintos. ¿Y hay alguno que te haya...? El que me impactó fue el de Hampton Court, que es el laberinto más antiguo del mundo. Está hecho con vegetal, ¿no? Con taxus, que es una variedad de también una conífera de hoja plana. Uh-huh. Y es de 1645. Seguramente con registros de la gente que lo cuidaba. Una locura, todo, ¿no? Una locura. Que... Una locura, y está en el medio de una de un parque así de narcisos. Llegás en primavera y son todos narcisos, y en el medio está el laberinto, que no es muy grande, es un laberinto de un solo camino. Bueno, los laberintos, hay laberintos de un solo camino, hay laberintos con un centro, hay laberintos con salida. Hay laberintos que simplemente, como el del laberinto clásico, que es un camino, uh-huh, y que cuando entras es cuando más te acercas al centro. Bien, mirá. Y en realidad es cuando más lejos estás de salir. Más cerca geográficamente. Bueno, yo quiero admitir que ya lo hice. Y yo fui con esa teoría, dije, hay que ir por afuera. Sí. Bueno, no voy a adelantar nada, pero no era por ahí. No, porque no es un laberinto clásico. Por la cuestión. Y una pregunta más, ¿hay alguna influencia en el diseño en particular, la forma que tiene, es algo original, hay alguna... Esto, la del árbol de la vida. Ah, el árbol de la vida. Sí, con los 10 sefirot, que son como los pies, los genitales, tiene pierna derecha, pierna izquierda, claro, bien, todo bien, eso, y todo energía femenina, energía masculina. Uh-huh. En ese momento, cuando lo estábamos haciendo, lo que pasa es, bueno, tendríamos que ver la foto aérea y yo les explicaría un poco cómo es. Y hay una parte que es el onceavo sefirot, que en realidad no se lo nombra, pero que es el conocimiento. Uh-huh. Y es el centro, bueno, acá no se ve, que es la pérgola, que es un círculo, porque vos salís a la plaza central, después hay 9 puertas y de ahí tenés todo la decisión. ¿Para dónde? ¿Qué camino exacto tomar? Y hay, y hay para llegar al puente, ¿no? Para llegar al puente, que es la Keter, que es la coronilla. Uh-huh. Salís, podés salir sin pasar por el nombre ahora. Puede pasar. Lo nombré recién y ahora me olvidé. El que no se nombra, el sefirot que no se nombra. Uno puede salir sin pasar por el conocimiento. Uno puede encontrar la salida en la vida sin pasar por el conocimiento. Lo importante es... Que sería el onceavo, habías dicho. Claro. Me lo olvidé. Bueno, pero puede pasar. No, es así. La cuestión es que ahora nosotros lo vamos a ir a hacer, bueno, y después te digo cómo lo resultó. ¿Te parece? No, van a ser niños de vuelta ahí adentro. Ah, sí, total. Ya lo somos. No, niños sé, eso somos, seguro. Ya lo somos acá. Eso no hay problema. Así que bueno, gracias, nos estamos viendo adentro y buenísimo. Nosotros vamos a ir allá. Gracias, arqueando. Muchas gracias. Este es un desafío. Es un desafío, muchachos. Concentrémonos, estamos todos juntos. Somos un equipo. Sí. Con actitud ganadora, ¿eh? Tenemos que empezar a ver ¿Cómo separamos esto? Nos tenemos que separar en dos equipos. Vamos a separarnos en dos equipos, vamos a ir a atacar este laberinto, ¿sí? Es nuestro el laberinto, ¿sí? Es nuestro. Va a ser nuestro y lo vamos a conquistar, Francisco. ¿Qué tenés para decirle acá al equipo? Nada que eso, con actitud ganadora. Esa. Y con humildad. Convengamos que hay dos equipos. Hay dos equipos. Van a haber dos equipos. Ayer nos apuntan que hay dos equipos. El equipo PES. El equipo PES, al ojo de PES. Este es el equipo PES. Bien, bien. Y tenemos al equipo gato que me quiere dar de atrás. Acá, la retaguardia. Miau. Por la retaguardia.
Bueno, yo no tengo ningún problema en sumarme. Te está vengando, gato, se está vengando. Bien, bien, tenemos otro gato para el equipo gato. Bueno, sí, sí, Francisco. ¿Cuándo va a ir al equipo pez? Yo voy al equipo pez. Tiene el micrófono. Porque yo soy como un pez en el agua. Soy como un pez en el agua. Me parece que sí. El gato de Boedo va para allá. Y estamos acá. Nosotros ponemos modalidad. Vayan. Trecamán. Vayan, les damos ventaja. Mirá, el pirque de acá, para los que están mirando, para los que van a ver esto, esto es todo como la espalda del pirque. Primo hermano del Piltri. Sí. Primo hermano. Vecino de enfrente, digamos. Y allá tenemos el Tres Picos que está. Y el Plataforma. Pero antes del Tres Picos, un poquito a la izquierda, está el Plataforma. Hermosa imagen del Tres Picos que no la vemos muy seguido, ¿no? Estamos acostumbrados a la de Puelo. Por la perspectiva que nos da este lugar, que es bueno, fuera de lo habitual. Espectacular. Espectacular. Vamos. Porque después vamos a comer una repicada, no te podés perder lo que va a venir. Me empezó a agarrar como un escozor acá en el. Mirá, yo te digo que no sé. Oh. Nos encontramos en el medio. Acá. Dale. Izquierda o derecha, vamos. ¿Qué dicen? Izquierda. Izquierda. A la izquierda, pues. Izquierda. Vamos a la izquierda. Ah, bueno. Acá sí tenemos un problema. Chao chicos. Acá ya tenemos un problema. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Acá ya tenemos un problema. ¿Qué hacemos? No vale, pero Bruno sabe, loco. Bruno sabe. Aquí vemos. Están diciendo, pero Bruno sabe. Va mal. Yo la quería más bajo este igual, Acá hay huella. Olé, fíjate, olé el libustro ese, sí es. Hay tres especies. Esto es Oregón. Esto es claramente Pino Oregón, algo aprendimos en la 717. No, esto no es Oregón. Sí. No, esto es insigne, boludo. Insigne. Es insigne, sí, sí, es más chiquito. Este es Oregón, tenés razón. Sí. Y esto es libustro. Eso es macrocarpa. Esta es una cupresácea. Macrocarpa son dos especies, mirá, ¿ves? Sí. Cupresácea y cupresácea. Sí. Es tramposo, boludo. No es tramposo, es tener memoria. Que es distinto. Che, pero yo. Yo lo quería hacer yo. No, sí, chita. Esto es una boludez, ahora viene lo más difícil. ¿Ah, sí? Sí. Ahora cuando viene yo no digo nada, lo dejo a ustedes. Ah. Bueno. Tenés razón, Arizónica. O sea que hay cuatro especies. Grande la escuela técnica, ¿eh? Sí, llevan un montón pero, ustedes. Hay cuatro especies entonces, sí, sí. No tres. Uy, cabezón. Oh. Maldita sea, volvamos rápido. Espectacular esto, ¿eh? ¡Ganadores! ¡Ganadores de la primera etapa! ¡Equipo PES! ¡Nah! Siempre, ¿sabés qué pasa? ¡Nah! Sí, claro. En el equipo pescado, porque son el equipo pescado, siempre hay un payaso que lo único que le importa es a ver si gana yo, si gana A. Claro, 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 sí. ¿No viste? Un espíritu poco deportivo. No. Tenemos que seguir por acá. Sí. Si no, queda otra. Bueno, acá están las nueve puertas de las que hablaba Doris. Sí. Mira, voy para allá. Allá hay unas cuantas. Sí, no sé si las van a llegar a contar con el ojo de pez, pero son nueve puertas, yo las conté, salvo que me haya equivocado. Y ahora tenemos que tomar la decisión. Esperemos a los chicos. Hay que seguir la manguera, sigamos la manguera. Ah, eso sí, eso podría ser un buen dato. Ah, maestro. Está bonito. Parecía más fácil. Acá, aparte no hay huella. No, aparecimos en el mismo lugar. Pancho, no hay huella, me parece que el todo. Ah, tienes razón, el mío, ahí está la manguera. ¿No? ¡Están cerca! Chicos, a esta cámara le quedan 50 minutos. Bueno, apagala porque nosotros vamos a estar acá como una hora. Apagala porque nosotros vamos a estar acá como una hora, dijo el porteño de Boedo. No, Pancho, vení. No, pero todo bien. Sigamos nuestras huellas, por favor. No, cabeza, yo ya me siento re zarpado. No sé dónde estoy. Después de 7 minutos de participación. ¿Qué digo ustedes?
ustedes son unos pescados. Peor. Que tienen a este payaso que ya conoce el camino, entonces viene diciendo, ay, chico, 50 minutos. La verdad que fue un momento difícil, me encontré en una situación realmente complicada. Hacete amigo. Había un momento en donde no sabía si me podía aparecer un... ¿Cómo viviste el segundo tiempo? El segundo tiempo que ahora va a comenzar. Estamos preparándonos para el segundo tiempo, pero lo que viví ahí fue un momento, una sensación así de estar perdido. Un agobio, ¿no? Como un agobio, una falta de orientación, que uno dice, ¿dónde estoy? Claustrofobia, le dice. No sé si claustrofobia, pero ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Ahí está, ahí fue la pregunta. ¡Qué mardu! ¡Qué mardu! Tiene que haber algo positivo. No, positivo no, que es re divertido. Es recontra divertido encontrarte con uno mismo. Después no sabes qué hacer. Es una búsqueda. El problema es cuando ese uno mismo está con otros dos mismos. Llegaste al pulmón de tu persona. Acá estamos en el pulmón. Mira. Ahí es donde se queda. Una, dos, tres, cuatro. Impresionante la panorámica. Bueno, hagamos una cosa. El equipo gato tiene que elegir una de las nueve puertas por las cuales comenzar. Pero no vamos a la pérgola. Y si, estamos muy cerca de la pérgola. Pero para la pérgola hay que encontrar la pérgola. Hay que entrar en el laberinto para la pérgola. Yo creo que acá derechito. Desconozco, ¿no? Porque... I think the way to the pérgola es very difficult. Es very difficult. Pero si no arrancamos, oiga. Bueno, yo quiero que el cameraman nuestro decida el rumbo. El rumbo, pues. El verde clarito. Tío. Vamos. El verde clarito. ¿No lo pensaste por número? Vamos por la 4. Left or right. Acá me gusta. Ah, la estrategia de Fer, la cuento yo, porque ella está muy concentrada haciéndolo, es que tiene que mantener la mano sobre, siempre sobre una pared. De hecho, bueno, empezó en cualquier lugar, así que no sé si va a funcionar. Pero bueno, esa es su estrategia, yo se las quería comentar. No confío mucho en ella, pero... ¡Ay! Nos agarró. Casi nos quedamos con un cabrón. Bueno, yo esperaba. No. Acá de punta. Ajá. No, asome la sabiola. Bueno, me parece que... Está bueno. Elegiste justamente lo que me tenías que elegir. Bueno. Hola. Bueno. Hola. Pará, acá. Esto me gusta, ¿eh? No hay análisis acá entre compañeros. Esto me gusta. ¿Ahí te gusta? Sí, me gusta acá. Me gusta acá. Estos están por allá, mirá. Están allá. Van bien. Bueno, esto es un laberinto. Esto es un laberinto. Estamos rompiendo medio mal, ¿eh? A ver, vamos por acá, la verdad que. Viste que a Bruno se le escaparon los ojitos para el otro lado. Sí. Como diciendo, era allá. Es que, ¿sabes qué pasa? Le quita. Che, Bruno, vos dijiste que no ibas a hablar, ¿eh? No estoy diciendo nada, che. Ay, sí, no estoy diciendo nada. La contradicción en el acto. La contradicción al instante. Bueno, chao. La tele está complicado, el equipo. No. El equipo PES está complicado. ¡Uy, mira ahí! ¡Un paso! Acá ganamos. ¿Qué? Pero volvemos a la puerta 1 allá. Eso pasa por hablar. Hacemos un agujerito ahí. No, no se puede, che, porque te llenas de resina, no está bueno. No. Che, Fran, vos sos el que haces el Velociraptor, me dijeron. Ah, no, yo el Tiranosaurio Rex. ¿El Tiranosaurio? Pero puedo hacer muchas cosas para más que el Tiranosaurio. Porque podemos hacer algún Tiranosaurio Rex entre las hierbas. El ganso, la cabra. Varias cosas. El ganso te saca. Bruno no tiene idea. No le voy a decir. Ah, pero por acá ya estuvimos. Cuando está mucho en un lugar. Andaste allá, Fer. Pero mucho... yo fui hasta allá y les dije. Cuando está mucho en un lugar, ¿qué hay que hacer? Volver. Y con la cámara les dije. ¡Minotauro! La que está no es Ariadna. ¡Oh! No es Ariadna la que está en el. ¡Oh! ¡Hola, sí! ¿A dónde llegamos? Pérgola. Decilo, Juan, gritale. ¡Estamos en la pérgola! Mira, encima nos cargan, loco. Yo me siento resarpado. No, momento. Yo me estoy divirtiendo. Sabés que le va a caer un tiranosaurio que no la van a poder ni creer. Yo me estoy divirtiendo acá. Che, pero no. Ah, hay que seguir, bueno. A ver, Fer, vení. Pero vos sabés que yo tengo como un sentimientos encontrados con la libre y la tortuga. Para mí la libre disfrutó más de la carrera.
Perdió, pero disfrutó más. Perdió, pero disfrutó. Para mí, no. Por acá, por la pista esa. De... No, pero yo iba a ir por acá. A mí me gustaría ir para la izquierda. Parece más pequeño. No, pero sí, ahí volvemos para atrás. Una pequeña exploración. Lo vemos a Vargas ahí, en la disyuntiva. ¿Por qué decís? ¿Ahí no hay salida? Sí. Sí. Ah, pues no te creo nada. ¿De verdad? Hay una salida. Sí, es pasa. Verdad. ¡Mira lo que hay acá! ¡Es el puente! ¡Oh, la puente! Llegamos al puente. ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Puedo pedir más de un deseo? Mirá, mirá, mirá quién está ahí, parate. Mirá quién estoy viendo ahí, parate, parate. A ver. ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿alguna declaración, chicos? Mirá. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Eso es desleal. Eso es desleal. Todo mal. Eso es desleal. Todo mal. Yo sabía que ellos eran no solo malos competidores, sino malos ganadores. Muy desleal. Pero bueno, esto es lo que los chicos no tienen que hacer. Che, pero igual ellas agarraron por otro lugar, Escuché eso. Cuando es un buen lugar. Con Laura, ellas fueron para el otro lado. Ahí se ve, mira, ahí se ve. Todas las estratagemas. A ver, voy a ir. Uy. Sí, hay olor a mala persona, hay olor a deslealtad. Acá, derecha, derecha. Hay olor a deslealtad. Mira, los consejos. Acá, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Acá hay como algo. ¿Qué es esto? La perla. ¿No? Sí. Haces banco sueco, tranquilo. Y seguimos viaje, ¿eh? ¿Banco sueco qué es banco sueco? Banco sueco, dice, hay que hacer deporte, ¿viste? No, a mí el deporte me cansa. Escúchame vos cuando haces un programa. Por eso, porque yo digo siempre que el deporte es más que el deporte. El deporte es otra cosa. Por ejemplo, social, recreativa. Absolutamente, pero también es filosofía, también es música. Y de eso se trata. Bueno, pero che, hacer deporte en todos lados también es filosofía. Allá está Bediti sacándonos. De mal gusto. De verdad te digo, de mal gusto. No me parece bueno que estén ahí filmándonos a nosotros, pero bueno. Chicos, están incorporando un personaje extra en su grupo. Sí, son cuatro, che, están haciendo trampa. Son cuatro. Bueno, nosotros también. No, no, trampa no hicimos, jamás. No. Podemos seguir. Sí, te seguimos a vos, a donde vos quieras. Te seguimos a vos. Viera tiene un montón de lugares por los que perderse. Saludo a la cámara, un saludo a la cámara, muchacho. Un saludo a la cámara PES. Para mí que Vedetti hizo trampa, como siempre. Por supuesto. Vedetti hizo trampa, no tiene, si ya había venido. No tiene forma de desmentir. El pez, qué deslealtad. Aparte, primero no era una competencia, empecemos de cero. No. Primero no. Pero ese espíritu de ellos de siempre estar ahí, viste, buscando la forma de urdir en el orgullo del prójimo. Es desleal. Pero bueno. Ser segundo también es ser campeón. Mira, lamentable lo de ustedes. ¿Por qué lamentable? Porque le ganamos, lamentable. Sí, bueno, estamos directamente desde el laberinto acá en camino al desemboque. Sensacional lo que vivimos ahí, la verdad que es imperdible. Vos no te lo podés perder. Una palabra, yo quiero una palabra de Francisco Bulle. A ver. Francisco. Que se desplaye tranquilamente. ¿Qué sentís? No, estoy muy tranquilo, ¿no? La verdad que estoy muy tranquilo. El sabor de la derrota sentís, Francisco. No, bueno, pobrecito. Un chico con la madurez mental de un infante de 12 años. Pero que bueno, tuvo una infancia. No, ¿sabés qué? Me quedé pensando que parece más chico. Parece chico y al final. No, hay que. Cambias mal un paso y estás. ¿No? Sí, bastante más largo de lo que parece. Desde ahí arriba, pasá el micrófono. La vida te sorprende todos los días, Juan, Las sorpresas que da la vida son cosas que uno nunca se espera. Vení, Fran, hacé el cierre conmigo.
No, dale, dale, dale. Sí, siente amigo, siente amigo. Me acerco si no me tocas. Si me tocas, me voy. Sí, pero a mí me gusta darte cariño. No. Es como que un mimo. Siempre se. Como bien dijo. Buscando los tres puntos. Como bien dijo el gran filósofo Aristófulo Cebollitas, bancarse ser segundo también es ser campeón. ¿Qué sentís al respecto? Vos tenés experiencia en eso, ¿no? Larga experiencia. Mirá, yo he tenido mucha suerte porque viajé con dos tipos espectaculares. Fuimos haciendo una detección de las especies y descubrimos que había una cuarta especie, no solo tres. Mirá qué bien. Insigne era, ¿no? Insigne, ponderosa y las dos cupresáceas. Sí. Nos divertimos mucho, la verdad que está buenísimo para venir con la familia, recrearse, tener una experiencia diferente, porque en la comarca es el único que hay. Y bueno, mira, para mí, ahora nos vamos a comer, pero para mí, bueno, esta idea de que Doris decía durante la entrevista de que los laberintos son un poco como la vida, porque bueno, uno va tratando de buscar el camino, llegando a determinados puntos. Esto, la verdad que yo creo que la reflexión es, por ahí lo que decías un poco vos, que lo importante es disfrutar el trayecto, ¿no? Porque uno llega al final y si no disfrutó todo lo que fue pasando desde que comenzó, no tiene sentido. Sí. Y la verdad que yo lo disfruté mucho. Bien, bueno, compa, ¿vos lo disfrutaste? Tenemos algo en común, entonces. Bien, bien, bueno, es la alegría, entonces. Felicitaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias. Yo los invito a pasar ahí, que me parece que hay cosas ricas para sí, comer. Sí, para cosas. Esto sigue. ¿Eh? Sigue. Sí, esto sigue. Y que no se termine nunca, chicos. Would happen that you would let me down, taking all this for granted. I wanna shout aloud, don't let it go. I want you to know. Estamos de vuelta adelante de las cámaras y la idea sí, la idea es ahora que nos cuentes dónde estamos acá. Bueno, acá estamos en la confitería del laberinto. Muy bien. Y tiene un diseño bastante particular. Sí. ¿Se cayeron todos de repente? ¿Qué pasa? ¿Les da vergüenza? No, para nada. Pero tiene, en realidad toda la construcción está hecha con relación áurea. Bien, contanos un poco. La relación áurea es, a ver, para que todos se acuerden la imagen de Da Vinci, el círculo y el ser con los las piernas y los brazos extendidos. Bueno, eso es como, eso tiene un número áureo, que es algo de 369, no me acuerdo exactamente bien. Y bueno, y todo en realidad atravesado por ese número. Toda la construcción está atravesada, sí, entre el largo, el ancho, la altura de la cumbrera. Y los ventanales que están ahí, a tener perfecta mirada al laberinto y para allá tenés Sí, es espectacular. Allá todo lo que es el Rincón de Lobos es increíble. Sí, y allá al fondo el Cerro Plataforma. Sí, claro. El Cerro Plataforma es espectacular. Pero, y la espalda del Tres Picos. Y la espalda del Tres Picos. Sí, vemos uno de no los poco, picos. ¿Eh? Rumahuida, Cordón de Rumbe, Pirque, Faldeo Suroeste del Piltriquitrón, que de acá no se ve, pero es otro. No sabes cuándo sale la luna de allá. Excelente. La luna llena saliendo de allá es increíble. Y hablando de noche, abren también de noche de vez en cuando, ¿no? Las noches de luna llena. De luna llena. Sí, en realidad este marzo estábamos viendo, porque el tema es que la luna se va atrasando y si sale a las 4 de la mañana no tiene ningún sentido. Claro. Entonces la idea es que cuando la luna sale, sí, porque en febrero hicimos, el 14 de febrero, luna llena. Bueno, abrimos de noche. San Valentín. Yo le dije a un amigo mío, che, vamos, y San Valentín medio como que un poco raro. Pero era luna llena. También, también. No, porque no. Todo. Todo vale. O sea, en realidad era por la luna llena, porque cuando hay luna llena, adentro del laberinto es fantástico. Se pararon acá con Claudio y dijeron una ventana acá, otra ventana allá, y así hicieron el edificio. A mí me gusta la sensación de ver a través, sin que se vean los marcos. Ajá.
claro. visores, en realidad. No ventanas, visores. Esa sensación es como... Y la, está lograda. Y lo logramos, sí que sea así. Y que la, en realidad que la construcción pase lo más posible desapercibida, en, que el laberinto es la estrella. No, la esto era algo necesario, había que hacerlo. Entonces, claro. ¿De qué manera lo hacemos para que pase lo más desapercibido posible, que sea un lugar ameno, copadito, pero que no se vea? Y lo logramos, no se ve. Y así mismo venía acá y mirá todo lo que hay, tiene de todo. Sí, o sea, la gente sale del laberinto cansada de tratar de poder ubicar el puente y después se viene acá y mirá todo lo que tiene. Y nos comimos una picada espectacular. Ajá. Así que bueno, ¿qué le parece si hacen un cierre acá, muchachos? Sí, bueno, como dijo, tres pancitos, dale. Como dijo Doris, la verdad que la estrella es el laberinto y así lo disfrutamos nosotros. Como estuvo buenísimo. Volvimos por adentro también porque queríamos fauna. Disfrutarlo. Encontramos fauna. Hay fauna. Sí. Encontramos fauna en el laberinto. Sí. Encontramos... Hay de todo. Sí, sí. Vos no te recomiendo que vos que mires el programa, que hagas un esfuerzo y... El cierre. Hay fauna. Te aviso porque sí. A lo mejor no sabías. No nos advertiste de esto. Es peligroso. No la pasamos del todo bien. A la vuelta. Es peligroso. Che, no. Yo me meto los perros. Yo meto mi jauría de perros. No sé si salen. Parece que hay como una especie de abuelito. ¿El laberintito? ¿Podría? Pero no es subacuático, es el laberintito, es bravo. Es bravo ese, ¿eh? ¿Qué comerá? Lo verán en el cierre del programa. ¿Tomate comerán? Y lo van a ver en el cierre del programa, así que no se lo pueden perder. Sí. Bueno, muchas gracias, Doris. Gracias. Y bueno, esperamos gracias, estar de vuelta por acá. La próxima estaremos de vuelta. A mí me gustaría cerrar de la siguiente manera, porque el paisaje es alucinante de donde lo mires, el laberinto y todo, pero el mejor paisaje es el paisaje humano que hay acá. Muy bien.